Hola mis queridas amiguitas y amigos, aquí me tienen de nuevo compartiéndoles otro video. En esta ocasión les voy a enseñar a preparar una mascarilla que les va a ayudar para las personas que estén padeciendo de acné, de problemas de alergias, rosácea, problemas de la piel. Es una mascarilla que es un gran alimento para nuestra piel. De hecho, se la puede aplicar también a una persona que tiene arrugas, que tenga manchas, es buenísima. Yo le aplico estas mascarillas a mi hermanita que me está visitando ahorita. Ella es una persona que es ya mayor, pero ella vive solita y nunca se ha cuidado su piel. Ahora que está aquí conmigo, le aplico sus mascarillas y tiene su piel bien bonita. Mire, dos veces que le he puesto mascarilla, su piel se le está mirando, se mira la diferencia. Así es de que yo les aconsejo a mis amiguitas que se apliquen mascarillas, son bien importantes. Dos veces a la semana aplíquese usted sus mascarillas y usted va a ver su piel que se le mantiene joven. Así es de que les voy a enseñar cómo se prepara esta mascarilla, que se las voy a dedicar exclusivamente a mis amiguitas que estén padeciendo de acné, ¿ok? Vamos a utilizar en esta mascarilla una cucharada de aceite de coco, mis amiguitos. El aceite de coco es uno de los aceites mejores que hay para nuestra piel, no solamente para el acné, sino que también ayuda para las arruguitas, ¿ok? Una cucharada, ¿ok? Una tablespoon de aceite de coco del MCT oil, ¿ok? Que sea de este líquido, ¿ok? Y le vamos a agregar una cucharada también de vinagre de manzana. El vinagre de manzana es muy bueno para la piel también. Yo lo utilizo como un tóner en mi piel. Mezclo en una taza de agua tibiecita, le agrego una cucharada de vinagre de manzana y me lo aplico en la noche antes de irme a dormir. Ya tengo un video donde les enseño cómo le hago, ¿ok? Le voy a agregar una cucharada de miel manuka, mis amiguitos. La miel manuka es uno de los alimentos mejores que hay para nuestra piel porque es rica en antioxidantes, en colágeno, ayuda para combatir los bacterias, los virus, es muy buena, ¿ok? Así es de que le voy a agregar una cucharada, pero la voy a agarrar con la espátula, ¿ok? Más o menos una cucharada para que no quede embarrada en la cuchara, ¿ok? Así la mezclo con la espátula y ahí va a quedar toda la miel, ¿ok? Les voy a dejar el link de donde compren estos ingredientes, ¿ok? Le vamos a agregar también, le voy a agregar dos cápsulas de probióticos, ¿ok? Dos cápsulas de probióticos que ya tengo aquí el polvito. También les voy a dejar el link de cuáles son los probióticos que yo utilizo para que sea más fácil para ustedes preparar su mascarilla, ¿ok? Le voy a agregar ahora 20 gotas de aceite de menta, ¿ok? Peppermint, mire, 20 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Salió bien rapidito. 20, ¿ok? Entonces lo mezcla usted, mezcla bien así su mascarilla y la guarda usted, ya sea en un frasquito de plástico o de vidrio, se la aplica usted con una brochita, ¿ok? Se lava bien su cara, lava bien su carita, y se la aplica, se la deja 5 minutos nada más, ¿ok? Y se lava su carita. Se la puede aplicar unas dos o tres veces a la semana.